Israel, muy buenos días. Mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. ¡Ánimo! Gracias a Dios porque nos está permitiendo la oportunidad de seguir viviendo, como decía ahorita el compa, el penúltimo día del año. Ya un día más y la libramos este año por pura gracia de Dios. Sí, se fue el año ya. Ahora, seguimos con el primer paso que dice que debemos reconocer que somos impotentes ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Dice, la parte espiritual de nuestra enfermedad, que puede que solo reconozcamos una sensación de vacío, soledad, al estar limpios por primera vez. Quizás sea uno de los aspectos de la adicción que nos resulte más difícil. ¿Por qué es muy difícil para nosotros trabajar el área espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué se le dificulta tanto al adicto reconocer que hay un problema, reconocer que existe un poder superior y aceptar que ocupa a Dios en su vida? ¿Por qué ustedes consideran que se nos dificulta tanto? Es la realidad. Sí, pero ¿por qué se lo torna tan difícil? ¿Por qué? Soberbia. Soberbia, abuela. Abuela, no la soberbia. Porque siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, la ley de nuestros huevos. Siempre queremos hacer la ley de nuestros huevos, sí. No aceptamos que estábamos mal. La naturaleza del ser humano es soberbia, güey. Lógico, ¿no? El ser humano siempre se cree, va a creer que él solo va a poder. Sí. No va a querer reconocer, güey, que existe Dios. Que existe un poder superior. Difícilmente lo va a aceptar. Aunque su mundo se esté cayendo a pedazos, aunque se esté derrumbando, aunque se esté quedando solo como un perro, todavía tiene la idea y la creencia de que él solo va a poder. Soberbia, güey. Y batallamos mucho para ello. Pero si te das cuenta, habemos un grupo de personas que no nos queda de otra, que ya hemos intentado por muchas formas, por muchas alternativas, hemos intentado querer estar bien y no hemos podido. Hemos intentado con nuestras fuerzas, por nuestros huevos, por mi capacidad, porque yo las puedo, y hemos fracasado, men. Hemos fracasado en muchos departamentos de nuestra vida. Es difícil aceptar que hemos fracasado. Pero guacha, ¿dónde estamos? La condición en la que tenemos, en la que estamos. Lo que tenemos afuera, güey. Hay muchas personas que llegamos a este lugar, güey, sin nada. Sin nada, o sea, sin un hogar, sin una casa, sin pertenencias. Con nuestra familia destruida, güey. Y aún después de ello, yo pretender y yo creer que yo las puedo es porque estoy bien jodido. Entonces, sí se le dificulta mucho al adicto aceptar, ¿no?, que ocupa a Dios en su vida. Porque tenemos esa falsa ideología, ¿no?, de que si reconocemos que Dios existe o aceptamos a Dios en nuestra vida, estamos aceptando que los padres abusen de personitas. O estamos aceptando que los pastores cobren el diezmo. Y no estamos hablando de religiosidad, güey. Estamos hablando de espiritualidad. O sea, el Moisés cree que existe un poder superior que está por encima de las leyes universales, que se mueve en una dimensión diferente y que puede conspirar a mi favor. Ese poder superior, ese ser espiritual que tiene más fuerzas que yo, que se mueve en una dimensión diferente a la mía, y reconocer que existe un poder más allá, ese es un grado de humildad. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de denominaciones cristianas, religiosas o como le quieras llamar. Estoy hablando de yo reconocer y aceptar que hay algo más arriba, hay algo más allá. O sea, que hay algo más allá, afuera de los planetas, afuera de las galaxias, que hay otros ámbitos, no nada más el ámbito natural, sino que también existe el ámbito espiritual. Entonces, eso es reconocer en un poder superior. Te digo, a veces se nos dificulta mucho porque relacionamos a Dios con los padres, ¿va? Y decimos, no, pero pues fíjate lo que hacen los padres. Sí, güey, son seres humanos que toman decisiones correctas e incorrectas, pero ya creer en un poder superior es más allá. Y yo creo no, en mi muy particular forma de pensar, que para una persona como yo, que he intentado por muchas formas y de muchas maneras cambiar y no he podido, no me quedó de otra. No me quedó otra más que reconocer que existe Dios y pedirle ayuda. Y ayer hablaba con un paciente trailero,
El vato se está pegando el tiro, güey. Se está pegando el tiro, mi compa, trailero también es. Y está luchando día con día por mejorar. Y el vato trae ideología cristiana. Viene de familia cristiana. Y los que venimos de familia cristiana o que ya conocemos el ámbito espiritual, ya conocimos ese pedo, pues. Hay gente que dice, es que yo no conozco, es que para mí no existe Dios. Bueno, está bien. Pero los que ya le hemos jugado, hermano, los que ya hemos sentido la presencia de Dios, los que ya conocemos a Dios, ya no nos podemos hacer tontos en ese aspecto. Y él decía, es que yo sé que tengo que regresar, dice. Nomás que le ando jugando al macizo. Yo sé que tengo que regresar a mi origen, tengo que regresar a mi creencia, tengo que regresar a lo que en algún tiempo de mi vida me funcionó. Pero ando buscando por aquí, ando buscando por allá, le ando jugando al macizo por este lado. Pero yo sé que ahí es la respuesta. Y a veces muchos de nosotros así estamos, güey. No voy a decir que todos, pero muchos de nosotros venimos de una ideología cristiana. ¿Sí? Católica, no te voy a decir cuál denominación, pero conocemos de Dios. Pero estar en Dios implica un compromiso. Estar con Dios implica hacer cambios. No adulterar, no robar, no mentir, o sea, un chingo de cosas bien cabronas y bien difíciles que me cuesta pagar ese precio. ¿Qué es? ¿La silla? ¿El patón? No, desde antes de que llegara el patón ya está liquidado, güey. Patón, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, sabemos que por ahí es, güey. Ya conocemos, cabrón. Nomás que nos hacemos pendejos. Ya sabemos, güey, que si nos acercamos a Dios y le pedimos, si nos juntamos con gente que tiene esos valores, nos va a ir mejor. Y más los que ya hemos estado en la iglesia. Ya sabemos que por ahí es. Pero se nos dificulta mucho. Y parte del primer paso es aceptar y reconocer cuál es mi problema y cuál es la solución al problema que yo tengo. Entonces, hay que trabajar esa área. Dice, a medida que empezamos a observar los efectos de nuestra enfermedad, vemos sin duda que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Lo que en todas las cosas que andan mal. Una vez más, nuestras experiencias son individuales y varían mucho de un adicto a otro. Algunos nos dimos cuenta de que nuestra vida se ha vuelto ingobernable porque nuestras emociones estaban fuera de control o porque empezamos a sentirnos culpables por el consumo de una sustancia. Yo lo que hablaba ahorita con el morro, ¿verdad? Estamos hablando ahorita, decía, estamos hablando de la psicología y todo ese pedo. Y estábamos hablando, es que muchas veces no queremos reconocer que perdimos, ¿verdad? O que hemos llorado. Y a veces yo me la tiro de bien macizo y yo digo, no, yo las puedo, yo esto. Pero todos hemos llorado, güey, en la actividad, güey. Aún dentro de este lugar, ¿quién ha llorado dentro de este lugar? Fuente. Yo, la neta, no había llorado nada. Y ahora el 24, estaba en la cama y acostado y me pegó. Ah, güey, la... No, es que llega un momento en el cual nos doblamos, güey. Sí, güey, llega. Oye, no mames, güey, ese pinche corazón de piedra tiene que sentir alguna vez, güey. Tiene el corazón se tiene que comprimir también, o sea, tienen que, o sea, no mames, güey, pues ni que fuéramos de piedra, güey, para decir yo no lloro, yo no siento, yo acá, no mames, güey. Sí, güey, o sea, llega un momento en el cual te doblas, güey. Llega un momento en el cual dices, no mames, o sea, esta es mi realidad y no me gusta. Pero yo sigo el causante para poder llegar a esta situación. Entonces, todos en su momento nos doblamos, pues. No hay alguien que diga, bueno, yo pienso que el 99% de los que estamos aquí. Sí, el 99.9% va a decir, yo no. Pero igual no, es que si no te doblas, sigues en coraje. Sigues en odio, sigues en resentimiento. Entonces llega un momento en el cual dices, no mames, güey, no puedo estar toda la vida resentido con todo mundo. No puedo estar toda la vida resentido con mi familia, con Dios,
con mis hermanos, con mi pareja, con la vida, conmigo mismo. No puedo vivir toda la vida de esa manera. Y llega un momento en el cual dices, no mames, güey, o sea, truenas por dentro y dices, ¿sabes qué? Ah, ahí estuvo ya. Y es cuando empiezas a llorar, es cuando empiezas a salir ese lado humano, ¿no? Ya empiezas a salir ese lado que mucho tiempo estuvo escondido por andar intoxicado. Porque ese corazón estaba cauterizado, güey. Ese corazón estaba muerto en vida, no sentías, güey. Podías mandar a la verga a tu mamá, güey, a tu vieja, a tus hijos, güey, y no te importaba, loco. Llegaba tu vieja y te tiraba al piso, por favor, cambia, lloraba, güey, ábrete, 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 ábrete. Suéltame, suéltame, suéltame. Sí, porque las morras te abrazan, pues, suéltame, suéltame. Puede llegar tu mamá y te puede decir, mi hijo, por favor, te estás destruyendo y chingazo su madre, o sea, abras en caliente, abre latas. Estás muerto, güey, por dentro, güey. Ya si no te duele el llanto de tu padre, si no te duele el llanto de tu madre, si no te duele el llanto de tu esposa, es porque estás muerto por dentro, güey. Estás cauterizado, cabrón. O sea, no hay nada, güey. No tienes nada, cabrón. No tienes ni la mayor característica que tiene que tener un ser humano, que es el amor. Es el mayor don que puede tener un ser humano, güey. El amor. Entonces, que el día de hoy empieces a sentir, que el día de hoy empieces a desear estar con la familia, que ves, que veas a tus hijos y que salga una lagrimita, que quieras estar con tu familia, es toda madre, güey. Estás despertando. Algún día tenías que despertar, güey, no podías vivir toda la vida muerto en vida, güey. Hay gente que se muere y que nunca despierta, ¿eh? Ojo, hay gente que se muere y que nunca despierta. Hay gente que se muere con la suya, se muere en su ideología, en su forma de ser, y nunca volvió a ser esa persona que era cuando estaba pequeño, cuando era niño. Porque la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, güey, teníamos ilusiones, teníamos deseos, teníamos sueños, teníamos metas. Unos querían ser bomberos, otros querían ser médicos, traileros, lo que tú querías, lo que tú quisieras, pero tenías una meta y una ilusión. Y guacha qué incongruencia, ¿no? O sea, guacha qué loco, perdón. Consumimos una sustancia que nos sacó de nuestro estado natural, nos llevó a un estado de intoxicación y esos sueños se fueron. Esas ilusiones, esos propósitos que teníamos para nuestra vida se fueron acabando y solamente estábamos pensando en consumir y cómo conseguir más para seguir consumiendo. Pero el día de hoy te das cuenta que los sentimientos empiezan a renacer. Y la idea es volver a ser como cuando, pues, tener ese amor, ¿no? Esos sueños y esas ilusiones que teníamos cuando estábamos adolescentes. Yo toda la vida quise ser bombero, güey. Desde morro yo quería ser bombero. ¿Sí? ¿Ustedes qué sueños tenían? ¿Trailero? ¿Doctor? ¿Médico? ¿Te puede hacer paramédico? Puede ser paramédico, no va a ser doctor, pero va a saber. Mete un curso en Cruz Roja. Puede serlo. Camionero. Camionero, trailero es diferente, pero el camionero es el que mueve gente. Muy bien, autobusero. ¿Quién más? ¿Y qué diferencia hay? Porque la corbata tiene manga pesada y el otro. La corbata. Cuello duro. ¿Eh? Cuello duro. ¿Hay bullying entre ustedes? ¡Hola! Para no sacar de contexto a la gente, es que aquí hay un camionero y aquí hay un trailero. Y el camionero dice el trailero que, oh, y el trailero dice el camionero que me la pela, dice. Si tú vas en el camión y acá hay un trailero, un retorno doble full, para tú que te atravesaron. Cuello duro. Ella me dice cuello duro, nosotros le decimos botas miadas. Pero qué incongruencia, aunque lleven el cuello duro, aunque lleven la bota miada, de tomo son foquemones. ¡Ah, güey! No, pero sí, es nomás en la carretera, ya nos paramos como camaradas. Sí. Es como todo, ¿no? Pero bueno, todos tuvimos sueños, pues. Todos tuvimos sueños incumplidos. Muchos no hemos cumplido nuestros sueños. Los sueños se pueden conseguir si tú quieres, güey. Lo que te propongas. Y siempre y cuando estés dispuesto a pagar ese precio. Porque muchos tenemos sueños, tenemos ilusiones, queremos que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida y no queremos pagar ese precio.
Queremos que nuestra esposa vuelva con nosotros, no queremos estar bien con ellos. Queremos estar bien con nuestra familia, no queremos pagar el precio. Queremos que nos vaya bien económicamente, no queremos dar ese 120%. Queremos que nos vaya bien en la vida, pero no estamos dispuestos a pagar el precio necesario para que eso suceda. Entonces, ese es el problema, que no nos gusta pagar el precio. Nos gustaría que las cosas llegaran pelada, el perdón, el dinero, la felicidad. Queremos que todo llegue fácil, güey, y no funciona de esa manera. La vida real no es así. Bueno, hay gente que nace en cuna de oro. Hay gente que nace con padres que tienen dinero, que tienen negocios, tienen propiedades. Pero nosotros no fue de esa manera. Y tampoco vamos a maldecir ni decir, no, aquellos pendejos, pues a toda madre que nacieron con suerte, que tuvieron una economía a toda madre. Nosotros no fue de esa manera, güey. Nosotros nacimos, me dejaron, mi abuela me dejó, la herencia de mi abuela fue un alhajero. Así, güey. ¿Eh? No, un alhajero, el puro alhajero con unas, ¿cómo se llama? Con unas, una foto de ella, unas fotitos chiquitas, algo para coser y todo ese rollo. No, dejó la herencia de Jesucristo porque ella fue la que fue la primera cristiana de la familia. De ahí está mi mamá, mis tíos. Bueno, ¿qué más herencia que yo puedo pedir que esa, no? Pero nos vamos a lo material, estamos hablando de lo material. Sí, eso fue la herencia que me dejó. Un alhajero. Entonces, hay gente que nació con suerte en ese aspecto. Y no lo estoy romantizando, ni lo estoy tampoco demeritando. Porque hay gente que va a decir, bueno, pues te dejo eso. Pero a mí me, bueno, yo hubiera preferido en igual ese alhajero que me haya dejado 1 o 2 millones de pesos, la neta. Sí, güey, es real, pero pues mejor el alhajero a toda madre. Sí, pero así es, güey. Hay gente. Sí, sí, pero me pudo haber dejado muchos recuerdos. Sí, a huevo, no, un carro, o sea, no sé, tierras, algo así, pero no, no, ¿eh? Sí, y si Dios quiere y me presta vida, lo voy a mandar a arreglar, lo voy a mandar a limpiar para dárselo a los 15 años de mi niña. Esa es la idea, o sea, arreglárselo bien y dárselo a los 15 años de la Diana. Ya falta un año y cacho. A lo que quiero llegar es a esto, lo que quiero llegar es que hay gente que nace en cuna de oro y habemos gente que nacemos en pesebre, güey. Hay gente que la tiene más fácil, hay gente que no, hay gente que tiene que batallar para poder conseguir las cosas. Está bien, cabrón. Es la vida que nos tocó, es la suerte que tuvimos, es el entorno en el cual nosotros nacimos. No pasa nada. Aquí la idea es trabajar nosotros, sacar nuestra mejor versión, para que en las generaciones que vienen posterior a nosotros estén mejor. Esa es la idea. No decir, no, es que yo tengo esta condición y esta es mi vida que me tocó. No, güey. La vida, uno va propiciando la vida que uno quiere. Si quieres estar bien, necesitas pagar un precio. Necesitas dar más del extra. Necesitas esforzarte más para poder conseguir lo que tú estás buscando. Hay cosas que a lo mejor nunca vas a tener, a lo mejor sí. A lo mejor yo me muero y nunca tengo un Tesla. Me gustaría tener un Tesla. Muy probablemente a lo mejor me muero y nunca lo voy a tener. Bueno. Pero hay otras cosas que sí. Y tengo que propiciar que las cosas sucedan. Tengo que buscar lo necesario para poder estar en la condición en la cual yo quiero llegar a estar. Que la vida no nos va a regalar nada. La vida no te va a poner. No. La vida te va a dar oportunidades, güey. En el transcurso de nuestra vida tenemos 4 o 5 oportunidades importantes de poder. Y me he dado cuenta que por andar intoxicado, por andar en mis mamadas, por andar valiendo madre, he dejado de ir oportunidades de mi vida muy importantes. Ya sean de trabajos, ya sean de estudios. Desde que yo estaba en la infancia, güey, en la adolescencia, que mis padres me decían, estudia, te voy a pagar la escuela. Desde ahí ya dejé ir una oportunidad de mi vida, güey. O sea, desde ahí, el deporte. Entonces, ya no estamos en edad para seguir perdiendo oportunidades en nuestra vida, porque no sabemos cuántas nos van a quedar. No sabemos cuántas oportunidades quedan en la vida de nosotros, que Dios nos vaya a seguir prestando o que vaya a haber.
Entonces, aprovechen oportunidades. Si ustedes creen que hay la oportunidad de un negocio bueno, de estudiar, de hacer algo diferente, aprovechenla. Aprovechen la oportunidad de estar en este lugar, güey, porque de todos modos ya están. O sea, de todos modos ya están aquí. ¿Para qué quieren decir? ¿Para qué quieren que llegue su segundo o tercer anexo y digan, ah, ahora sí ya voy a cambiar? O el cuarto, o el quinto, o el octavo, o el décimo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir, ah, ahora sí ya voy a cambiar? O sea, lo pudimos haber hecho desde los primeros, cabrón. ¿Para qué voy a decir, hubiera valorado a mi mamá, hubiera valorado a mi papá, hubiera valorado a mi esposa, si ya no están? ¿Para qué voy a decir, no mames, mi mamá se fue, y tan culero que era con ella, si me hubiera portado bien? Ya, güey, ¿ya para qué, cabrón? Ya, güey, ¿ya para qué? ¿Y para qué vas a llorar? O sea, sí, güey, son oportunidades que nos presta la vida, ¿para qué? Para que nosotros vivamos en plenitud, para que nosotros estemos mejor. Hay que tener ese ojo, ¿no?, agudizado, de saber aprovechar las oportunidades que la vida nos está prestando. Hay que aprovechar. Y hay que pagar ese precio. ¿Ya le iba a comprar? Sí, güey, así es. Son oportunidades que la vida nos presta. Dice, algunos hemos pasado tiempo en cárceles o instituciones como estas. Otros hemos estado cerca de la muerte. Fueran cuales fueran nuestras circunstancias individuales, el comportamiento obsesivo, compulsivo, egoísta ha gobernado nuestras vidas y el resultado final ha sido la ingobernabilidad. Mucha gente ha estado en las cárceles, mucha gente ha estado a punto de morir, como yo, y aún después de eso hemos vuelto a consumir. Es pura ingobernabilidad, pura obsesión nada más, ¿sí? Una obsesión compulsiva egoísta. Porque una característica del alcohol, de la droga, del alcohólico, es que es egoísta. El alcohólico nada más quiere sentirse bien él. No le importa lo que sienten los demás. No le importa el sufrimiento de las demás personas, solamente quiere saciar su instinto que tiene poseído a su persona y quiere escapar de su realidad porque te hace sentir bien, pero te está llevando entre las patas a las demás personas. Te vuelve un ser egoísta, sin sentimientos, una persona que no le interesa lo demás, nada más quiere sentir el efecto. Está toda madre, pero nada más queremos sentir el efecto. Dice, quizá hayamos llegado al programa sin darnos cuenta de los problemas que teníamos. Mucha gente llegamos a estos lugares y no dimensionamos verdaderamente cuál es el problema que traemos. Pensamos que porque llegamos aquí es porque mi mamá me internó. No, es que me internaron nomás porque andaba loqueando. No, güey, no nada más es la droga. Es todo lo que conlleva. O sea, es darle dimensión verdaderamente al problema que tenemos. Porque si al Moisés le quitan la droga, ¿qué queda? Un deshonesto, chantajista, manipulador, adicto a la pornografía, adicto al juego, ¿sí? Ludópata, o sea, un chorro de defectos. Si me quitan nada más la adicción, entonces me doy cuenta que verdaderamente el problema no es completamente la adicción. Una cosa lleva a otra, pero el problema no es solamente la adicción. Entonces muchas personas llegamos a este lugar y no dimensionamos verdaderamente cuál es nuestro problema. O sea, cuál es la raíz de nuestros males, cuáles son nuestros complejos, nuestros traumas, nuestros resentimientos y el por qué yo tengo este estilo de vida. Y a veces tenemos ese pensamiento selectivo que pensamos que solamente dejando de tomar o alcoholizarnos, dejando de consumir alguna sustancia, todo se va a mejorar. Y no es así. Este rollo tiene que ser un trabajo integral, plebes. Tenemos que trabajar en todos los departamentos de nuestra vida para que verdaderamente haya un crecimiento. Para que verdaderamente llegamos a ese estado deseado. Porque muchos de los que están aquí
ya tiene un estado deseado. Algunos buenos, otros malos, la mayoría buenos. Comprar, hacer deporte, trabajar, seguir estudiando. O sea, y me puedo ir con cada uno de ustedes que tiene un estado deseado. O sea, visualizan cómo les gustaría estar en un futuro. Ahora, bueno, yo quiero llegar a mi estado deseado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Y qué tengo que adquirir para poder conseguirlo? Sí. Pero me doy cuenta que el día de hoy dejo de ser un poco egoísta o mucho egoísta. Sí. Y empiezo a pensar en los demás. Deja el Moisés solamente de pensar en el Moisés. Y en el Moisés empieza, en Moisés empieza a pensar en la gente que lo rodea. Ya dejo de pensar solamente en mi satisfacción, en lo que a mí me causa placer, y empiezo a pensar qué es lo que necesita mi esposa, qué es lo que necesitan mis hijos, qué es lo que necesita la gente que me rodea. Eso es dejar de ser egoísta. Sí. Buscar la satisfacción de las otras personas. A veces por encima de las mías, a lo mejor sí, cuando esa gente quiere lo mejor para mí. Porque a nuestro alrededor hay gente que quiere lo mejor para nosotros y hay gente que no. ¿A quién debemos de escuchar? A la gente que quiere lo mejor para nosotros. Ese es un grado de inteligencia, güey. Ya cuando dices, bueno, no me gusta lo que me están diciendo, pero es lo mejor que me puede pasar, ni modo. Y volvemos a lo mismo, lo que hablamos otra vez, lo que me gusta y lo que me conviene. A mí me gustan muchas cosas que no me convienen. Muchísimas cosas me gustan que no me convienen. Alcohol, sustancias, casino, muchas cosas que me causan un placer muy fuerte, pero no me convienen. Me van a llevar a la perdición, me van a llevar a volver a convertirme en la persona que yo era antes y que no quiero volver a ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que me convenga. ¿Y qué me conviene? Estar bien con mi familia, trabajar, no consumir, creer en Dios, bajarle de huevos, obedecer a mi esposa que tanto me causa conflicto, dejarme guiar por ella, aguantar callado, que me regañe y sí, mi amor, está bien, volada. No, güey, es lo que me conviene, cabrón, porque yo quiero estar bien con mi familia, porque si yo quiero acompañar a mis hijos en su proceso de vida de una forma correcta, tengo que tolerar la cara de coche, tengo que estar con la ruca a huevo. Pero si no, cada quien va a ser por su lado y no los voy a acompañar a mis hijos en una forma correcta en todos sus procesos, voy a estar alejado. Entonces, si yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mis hijos y quiero, no sé, güey, levantarme todas las mañanas y abrir el cuarto, la puerta del cuarto y mirar a mis hijos, tengo que aprender a coexistir con la cara de coche, con mi ruca. Y si eso implica bajarle de huevos y empezar a ceder, no, a veces relacionamos el ceder con el perder. Yo pienso que si cedo siempre pierdo. Pero si yo cedo para recibir un beneficio, no estamos perdiendo, ¿verdad? Abuelada, o sea, no estamos perdiendo, güey, estamos ganando, al contrario. O sea, eso se llama estrategia, cabrón. O sea, si yo estoy cediendo para conseguir algo, que el beneficiado voy a ser yo, entonces no estoy perdiendo, al contrario, estoy ganando. Y a veces tenemos que ceder con nuestra esposa en muchas cosas para ganar, donde aparentemente pierdo, pero estoy ganando, porque gano una familia, gano mis hijos, mi casa, mi cuarto, mi cama, mi tele. O sea, estoy ganando. Entonces, a veces tenemos que aprender a ceder. Y si yo quiero seguir con mi familia, seguir estando bien con ellos, tengo que aprender a quedarme callado. Tengo que aprender a decir, es que si me dicen la verdad, güey, ¿qué argumentos puedo tener? Antes tenía argumentos pendejos, güey, me drogo por tu culpa. Es que no me quieres, es que no me entienden, es que nadie me ama. Es que mi papá, es que Dios, la vida, mi mamá. Y siempre buscaba justificaciones.
Pero cuando hay cierto grado de conciencia, que hay cierto despertar, ya te das cuenta y dices, no mames, güey, estaba bien pendejo. Porque el día de hoy me doy cuenta de las justificaciones que tenía antes para consumir, y el día de hoy, ¿qué digo? Estaba bien pendejo. O sea, ¿en qué momento se me ocurrió volver a consumir? ¿En qué momento dije, a chingada su madre todo, no hay pedo? Voy a volver otra vez, me voy a echar una cheve y no va a pasar nada. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por pendejo, güey. Me pendejé, se me durmió. Me alejé de Dios. Me envanecí. Ese pinche corazón, güey, se puso así, cabrón. Pensaba que yo las podía. Pensaba que nunca iba a volver a estar como antes. Tu culo, güey. Dijo Fernando. Volví a estar como antes. Entonces, pues, hay que ponernos bien, bien truchas. Hay que levantar. Levanten, levanten todo lo que puedan. Sí, el problema no es cuándo salen, sino el problema es cómo van. Ese es el verdadero problema, el meollo del asunto. Y no queda más que seguir luchando y seguir esforzándonos y seguir pegándose el tiro, güey. Disfrutando el dolor. Ese dolor que toda nuestra vida lo evadimos. Y me doy cuenta que hoy es necesario enfrentar el síndrome de abstinencia. Afuera pura madre hubiera podido solo, güey. La neta. ¿La que no? No, güey, afuera. Afuera no estuvieras como ahorita limpio, güey. No, no se puede, güey, no se puede. Menos en esta fecha, no se puede, güey. No se puede. Ocupan sacarte, güey, de ese lugar, güey. Ocupan arrancarte de ese lugar, güey, y ponerte en un lugar donde no haya. ¿Para qué? Para que empieces a vivir días, minutos, horas, días limpio. Es un mal necesario para muchas personas como nosotros, güey. Muchas veces la familia no quiere internarnos porque dice, ya que él decida, lo voy a internar, güey. Difícilmente, güey, yo voy a decidir, güey. O sea, difícilmente yo voy a decir, ay, quiero que me internen. Seguramente, güey. No, qué pelada. Qué pelada. Pero pues ya estamos aquí, güey. Ya estamos aquí, hay que entrarle. Salud, vale, pues. Por último, vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó al tercer día y su nombre es... Jesús. Un aplauso.